Darío, a mí me encantó porque Darío dijo lo que quiso, tuvo 30 segundos sin filtro, sin pauta, sin nada. Cámara 1, Nico, despierta porque... ¿ah? Cámara 1, ahí Darío ahí la metió perfecta. Muchacho, muchacho, lo repasó. A ver, ¿alguien quiere decir algo sobre lo que dijo Darío? Pero muchachos, pero de uno. Sobre lo que dijo Darío al empate. Sí, lo que dijo Darío, dice varias cosas bien graves. Primero, hay una minuta instalada que ha traído el Frente Amplio toda esta semana, que es que este programa está preparado y que tenemos como un guión. El caramanel lo inventé yo porque lo vi en Twitter y Pancho lo acaba de repetir. Incluso me preguntó cómo se llamaba el idioma. Segundo, este otro de Darío... nos dice que nosotros le estamos metiendo la mano, el dedo en la boca. Mire, yo no he sido nunca candidato a nada. Y la verdad es que tampoco he decidido si voy a ser. Ni me interesa mucho tampoco porque yo me dedico a mi profesión y no vivo la política. Yo votaría por usted. Darío, quiero... Darío. Votaría por usted. Darío. Porque lo quiero ver con responsabilidades. Darío aquí fue un hombre que tuvo responsabilidad si viene a este programa por algo. Fue concejal en Calama, no venga con cosas, si le están metiendo... Mucho poder. Si a mí me dice... si a mí usted me dice... Loco. Si a mí usted me dice... Si usted a mí me dice que un sociólogo, profesor universitario... Ojo, Darío, está dando viene al programa a hacerse el introvertido y se pica más encima. El único que ha sido autoridad aquí es él. Ninguno de nosotros lo ha sido, ¿eh? Ninguno de los cuatro que estamos en este panel. Hugo Gutiérrez, no, pero en este panel no hay ninguno. Y lo tercero que sí me parece muy grave, y esa no te la voy a dejar pasar, Darío. Yo no tengo ningún grupo económico detrás. Y esa sí que no te la voy a dejar pasar. Porque eso es una injuria. Y te voy a decir por qué es una injuria. Porque si tuviera un grupo económico detrás, de verdad, no tendría la cantidad de deudas que tengo hoy día. No, es que tiene cuatro matrimonios para el empate. Ya, a ver. Ya, muchachos, silencio, silencio. Algo cortito. A ver. Esto no es una injuria, po, a la parte. No. Injuria, po. No. Oye, pero Ana, eso es lo que lo molestó porque eso es lo que más le duele. Pero sí es evidente, mira. Ya, le tiraron maní. No hay que olvidarse. Al empate, relájate, si es verdad. Jimena Rincón, una de las principales voceras de tu organización, fue parte de la directiva de AFP Provida, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Tienen vínculo con la AFP, ella? No, yo no. No, ella, que es quien Jimena te dirige, Rincón supongo, fue directora de una AFP. Es una de las principales sí, voceras lo fue, de tu partido. Cuando no era, sí, cuando no estaba perfecto. En el gobierno, ¿cuál es el problema? Trabajaba. Y todo el tiempo se han dedicado a defender la agenda y el programa que, han instalado la AFP. Lo que tú no has hecho. Por favor, respeto. Yo entiendo que eso es lo que te haya dolido, porque esa es la verdad. Porque ustedes representan un sector social específico, que en este caso, en el caso de Jimena Rincón, es gente muy vinculada a los directores de la AFP, porque ella fue parte. Y en el plebiscito anterior y en el pasado, ustedes defendieron un programa que favorecía a la AFP, como a la ISAPRE, por algo demócrata, chileno. Por algo lo demócrata, se ha caracterizado por su defensa de la ISAPRE y por lloriquear por un salvataje de la ISAPRE. Entonces, yo entiendo que eso es lo que más te dolió. Porque después todo lo demás, no sé, tiene que ver con la discusión acá en la televisión. Pero eso tiene que ver con el sentido de clase que hay detrás de Demócrata. Ver, Max, que se trata de pintar de una cosa, Max, pero de otra. La mentalidad de Colmena nuevamente se ve reflejada. Max, gracias. Dale. Se ve reflejada en lo que acaba de decir Dauno. La mentalidad de Colmena de pensar de que nosotros, detrás de nosotros, hay un grupo económico. Detrás mío solamente está mi trabajo. Yo no tengo ningún grupo económico. Y tampoco represento a nadie. Solamente me represento a mí mismo. Pero si yo estaba hablando de ti. Segundo, quién eres. Lo que acaba de decir el caballero acá, él está proyectando. Él dice, somos un grupo de gente amargada. Pero si él está simplemente proyectando, es una proyección de usted. Como le gusta a usted decir que nosotros somos de cierta manera. A mí me parece que el que está proyectando es usted. ¿Ah? Y en segundo lugar, usted está victimizándose. Hay un juego de victimización y hay un juego de... Hay un concepto que viene de una película de 1930 que se llama Gaslighting. Usted lo único que hace con su discurso es... Eso es ñoño. Es distraer en cada momento de lo que usted dice los problemas reales de Chile. Usted no ha hablado respecto de nada de lo que está aquejando a los chilenos. ¿Sabe por qué? Porque no tiene las soluciones, que era lo que decía precisamente Eli. Usted no tiene las competencias para decir qué es lo que hay que hacer en seguridad en el norte. Hay que militarizar
la frontera. ¿Tú sí las tienes? Sí, hay que militarizar la frontera. ¿Qué hay que hacer respecto de los grupos narcotraficantes? Hay que generar un estado de excepción constitucional. ¿Qué es lo que hay que hacer en la Araucanía? También hay que terminar con el terrorismo. Hay que también terminar por ti, usted, te no tiene, usted no tiene las competencias y por lo tanto lo que hace es proyectar esa incapacidad, que es la misma incapacidad que tiene el gobierno, que tiene un desastre de país en este momento, y usted está simplemente proyectando lo que usted es. Eso es lo que está pasando. Tengo unas ganas locas de verlos en el poder. Y por lo tanto, a mí me parece que es impresentable que usted además venga a decir que está completamente... aburrido, dijo que viene, que está aburrido, no, cuando usted lo invitan de una forma. Sí, ahora aburrido, lo está pasando bien, no se quiere ir. Ahora quiere quedarse. Para terminar, Darío no se va, me dijo. Es que este señor no tiene ningún discurso de cara a los chilenos. Voy a borrarlo. Gonzalo, cortito. Yo quiero decirle a Darío, me cae súper bien, debo decirlo. Dentro de que el chat te hace bolsa, pero me caes muy bien. Ya nos habíamos encontrado en paneles anteriores y déjame decirte que yo sí tengo la intención de ir y tener un cargo de elección popular. ¿Dónde? El Partido de la Gente ya declaró mi precandidatura a la Gobernación Regional Metropolitana. ¡No! ¿Ya? ¿Tenemos voz? ¡Con el Emparte! Correcto. ¡Epa! Primaria entre el Emparte y la Eli. Es una precandidatura. Nosotros en el Partido de la Gente tenemos un sistema de democracia interna. Y todos aquellos que quieran. Darío, se te complica el voto ahora. No, votaría por el Emparte. Pero ¿saben cuál es el problema, Darío? Y ahí sí que les quiero hablar a ustedes, y es al grupo del Frente y a la gente en su casa. Uno de los grandes conflictos que tenemos en nuestra sociedad es que cuando uno dice este tipo de cosas, uno se transforma inmediatamente en oportunista. Y déjeme decirle que no es así. ¿Sabe cuál es la responsabilidad que tiene uno? No, pero en general. ¿Sabe la responsabilidad que tiene uno en prepararse con tiempo, leer, estudiar, trabajar en el sistema? ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para que no pase lo que esté pasando hoy día. Nos merecemos líderes con mejores capacidades. Y cuando hablamos de estar como viejos acá, amurrados, déjame decirte, Darío, que sí, muchas veces tiene razón ese comentario. Claro que reclamamos. ¿Por qué? Porque reclamamos por la ineptitud. Dauno reclama porque todo está mal, pero Dauno no logra entender que la gente en la casa no quiere que quemen Chile. El grupo obrero quiere trabajo y buenos sueldos y quiere soluciones de una administración pública que dé el ancho. Ya. Entonces, cuando estamos en este programa busquemos soluciones y las dialogamos. ¿Saben por qué? Porque en la casa escuchan y estudian y se preparan y votan informados. Pancho Rego, ¿vale, candidato a algo? No, para nada. Darío, va a ser bien claro, sabemos que no vive en Ñuñoa. O sea, no, de verdad no sé dónde vive, tampoco relevante. La Vega, dijo. Cuando hablamos de ñuñoíno, nos estamos burlando. Ya, no estamos burlando de la izquierda woke. Burlarse es una cosa. Pero no estamos burlando de la izquierda progresista, identitaria. Está bien, pero es una... Darío, para que se entienda, que de repente no lo entendiste. Es una ironía. Es una ironía. Pero está mal usada. No estamos burlando. El humor está mal usado. No, Darío, está mal la interpretación. De gente como tú. Entonces, para que se entienda. Para que se entienda. Quizás no lo entendiste. Gracias, para programas de humor tardío. ¿Cachai? Es para jugar un ratito. Si no más que... Pero no se pique tampoco, si es la buena onda. Bienvenido a Sin Filtro cuando quiera, buena onda, todo bien. Todo rico. Ah, todo rico. Ya. Y Ñuñoa si queriendo ajustar, y nos tomamos una piscolita. Todo y peque. En Canamanes. Canamaniano. Ya, bro, ¿qué más? Oye, Hugo. No, solo dirigirme a los... ¿Por quién votaría? ¿Votaría por alguno? No sé, tendría que verlo, ¿no? De verdad... Hugo, ¿votarías por alguno? Yo para estos efectos tengo que recibir mi orientación de mi partido y yo votaré por mi candidato. Oye, no, pero yo solamente... No quiero el voto de Hugo Gutiérrez ni de ninguno de sus amigos. Justamente quiero referirme a los móviles. Oiga, después quizás lo va a estar viendo. A los móviles de la frente, por lo que acaba de decir el fulano este Alan Parte. ¿Sabe por qué? Sí, ¿sabe por qué? Porque efectivamente tiene razón. Son unos moppers. ¿Unos moppers? Son unos moppers. ¿Cómo unos moppers? Al final del día son una caricatura que reclama. Oye, quiero decirlo menos ella. Quiero hacer la salvedad. ¿Ah? Con la doncella. La doncella, exactamente. La doncella. ¿Sabe por qué? Porque efectivamente ella ha buscado soluciones. Y yo creo que programas incluso como este también tienen que pretender buscar soluciones a los problemas. No solo venía a decir que es toda una mierda, que todo está mal, que todo es una porquería. No, busquemos soluciones. Yo creo que el intento que hace... Eli. Tú. Es decir, no, mire, estamos aquí en un panel en que estamos debatiendo de todo. Y también lo que hace Darío, decirle, mire, si no hacemos algo distinto a lo que hacemos habitualmente, nosotros lo que estamos haciendo es empatar
con este parlamento que tenemos chileno, que hay que hacer un examen de salud mental, porque efectivamente ahí hay una discusión que es en vano. Entonces, por último, nosotros tenemos que ofrecer una tribuna, que puede ser esta o cualquiera, donde busquemos soluciones a los problemas que estamos presentando, que son grandes problemas. Igual es simpático Hugo Gutiérrez llamando a hacernos un examen de salud mental. No, yo solamente voy a hacer una cosa, porque Darío dijo otra cosa que me parece interesante. Me dice que él no es ñuñoíno, que nosotros nos referimos con ñuñoíno al Frente Amplio. ¿Y sabes lo que pasa, Darío? No vienen, porque son bravos en Twitter. Ah, porque Dieguito a la vela te la tira por Twitter. Dieguito Ibáñez te la tira por Twitter. Pero cuando lo llama aquí la pasita a la producción, no viene, porque no se atreven a venir aquí. Le gusta ir donde... Anoche les recomiendo, sí, la entrevista a Juan Manuel Astorga a Diego Vela. Es una maravilla, se lo comió con zapatos, nada más. Quiero ir al baño, quiero ir al baño. Ese fue el gran momento. No, nada, que... Te quedan 10 segundos. Hablar de valentía, en parte solamente es valiente con los hipsters del Frente Amplio, los migrantes y la gente de las poblaciones, pero después cuando hay que ver con lo que tienen realmente los problemas y la cagada en este país... Ya, póngame la música, ya, gracias. Sáquenme acá. Muchas gracias a todos, tremendo programa. Darío, muchas gracias por venir, invitadísimo. La verdad que los últimos 5 minutos dio vuelta al partido, Darío. Hugo también, muchas gracias. Pasita, Dauno, Pancho, Eli, Max, Alemparte, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao.